Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Antes de presentar esta reserva, quisiera señalar que tiene que ver en relación con el artículo 12, que desde mi punto de vista no tendríamos que estar manipulándolo, puesto que no fue un artículo que se haya modificado en el Senado, pero que bueno, será parte de otra historia. Aprovechando que hay la posibilidad de meterle mano y de señalar algunas omisiones y algunas exageraciones que ahí se redactan, me voy a concretar para explicar una parte importante del numeral 2 en los párrafos 4 y 5, donde se refieren a que se aplicarán, dice el texto, y creo que ese es un error garrafal que esté así, dice que en términos de la fiscalización, cuando se observen faltas, se van a interpretar las normas de manera estricta. Esto es un principio que de entrada inhibe la evolución del derecho. Voy a explicar por qué. El artículo 1 de la Constitución marca que se interpretarán todas las leyes conforme a los principios universales de los derechos humanos. Y basta decir que muchas de las leyes, reglamentos que existen en el mundo no están sujetos a actos previstos en la ley, es decir, que podemos interpretarlos. Hace poco modificamos aquí la Ley de Ciencia y Tecnología para insertar un asunto que tenía que ver con inteligencia artificial y era que se respetara en el desarrollo de la inteligencia artificial los derechos humanos. Y ese es un asunto que no está previsto en la ley, pero que hay que tener herramientas para poder hacer la interpretación. Y eso mismo permite que el derecho tenga un principio básico, que es de evolución. El derecho no es estático, es dinámico. Y por lo tanto, estas cosas que suceden día a día, donde la ley puede mutar debido a los contextos, bueno, pues no pueden estar encerradas en un principio de interpretación estricta de la norma. Ese es un asunto de error garrafal. No puede estar ahí. Entonces, voy a poner otro ejemplo. En la fiscalización que se hace en el país, todos los años la Auditoría Superior de la Federación realiza módulos de capacitación municipal a todos los municipios del país. Cuando hacen la auditoría, los funcionarios dicen, bueno, es que nos dijeron que esto era así y ahora nos están haciendo observaciones de algo que nosotros interpretamos de esta forma. ¿Qué sucede? Que se presentan una cantidad de cosas que no están previstas en la ley y que están sujetas a interpretación, pero que se acercan a la norma. Es decir, siempre hay una interpretación de la ley, no puede ser de carácter estricto. En este sentido, pues, en este artículo, lo que estamos pidiendo es que se retiren esas dos fracciones, la cuarta y la quinta, porque inhiben, lo digo reiteradamente, la evolución de un principio del derecho. No podemos nosotros ser omisos ante situaciones que tienen que ver, sobre todo en términos de fiscalización, como lo marca lo que tenemos en experiencia para la fiscalización de recursos, en este caso federales, que es lo que nos toca en muchos de los casos aquí discutir en la cuenta pública, porque cada uno de los municipios tienen diferentes grados de desarrollo y diferentes grados, vamos a decir, de aplicación de los recursos en los contextos tan irregulares que está situado el país. Por lo tanto, la ley puede prever escenarios más o menos comunes para la aplicación de la norma, pero desde luego hay situaciones que se presentan. Aquí debe de haber funcionarios que fueron regidores, fueron presidentes municipales y que seguramente tienen en su experiencia, digamos, de la hacienda municipal o la hacienda estatal, elementos de juicio para saber que la ley, en este caso, en el caso de la fiscalización, porque en este caso nos estamos refiriendo en estricto sentido a la fiscalización de los partidos políticos, pero los partidos políticos, válgame Dios, tienen una evolución más dinámica que las propias entidades federativas, municipales o estatales. Por lo tanto, ceñirlo solamente al estricto sentido de la norma inhibe totalmente no solo las sanciones, sino la creación de nuevas normas que permitan el desarrollo de principios judiciales y que puedan abonar al enriquecimiento del marco jurídico y normativo en términos electorales. Entonces, por lo tanto, la petición que estoy haciendo es que revisemos a conciencia esta redacción, porque verdaderamente no puede transitar en la realidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.